En La Romana quedó juramentada la nueva junta de vecinos en el sector Barrio George. Veamos los detalles que nos ofrece nuestro reportero Christopher Reyes. Adelante. Bien, buenas tardes. Nos encontramos en esta ocasión con la fiscal, con cual va a conversar hoy de eventos que tuvimos en el barrio. Adelante. Buenas tardes. Buenas tardes, hermano. Bueno, aquí de inicio estamos dándole primeramente gracias a Dios por esta oportunidad que nos concede en nuestro día de lo que es la juramentación de la Junta de Vecinos Unidos para Avanzar del Barrio York. Estamos aquí llenados de júbilo en este sector por la misma. En la misma en que esta es una Junta de Vecinos que tiene una ardua labor para lo que es el municipio, lo que es el barrio York, invitando a las autoridades competentes de esta ciudad de La Romana que nos permitan acercarnos a ellos para que nos puedan facilitar estos inconvenientes que nos aberran aquí en el barrio, como lo extendido de luz, los postes de luz, transformadores, la basura que nos está arropando completamente, ya que tenemos unos invernaderos imprevistos aquí en el barrio y queremos que las autoridades nos ayuden en cuanto a esto. ¿Quiénes estuvieron hoy juramentando a la Junta de Vecinos? Mira, aquí tuvieron la presidenta de toda la Junta de la provincia de La Romana, la señora María Antonia de Peña, y el presidente de la Junta de Vecinos de la de Romana del Oeste y miembro de la asociación, y también el presidente de la Junta de Vecinos, o sea, miembro también de la directiva, entre ellos, el señor Ramón Castillo y Ramón Santos. Un llamado a los municipios del Barrio York y a las autoridades dominicanas. A las autoridades del Barrio York ya ven un llamado que nos acompañen, que vengan aquí, que conozcan al sector, que puedan andar en nuestro barrio para que conozcan de nuestras carencias y de todo lo que nos hace falta aquí en el sector. ¿Quién conversamos? Con Richard Sánchez, el presidente de la Junta de Vecinos, por ahora. De hoy, esta Junta de Vecinos, si así lo hicieron, Dios, la patria y este sector se lo tomará en cuenta. Felicidades y muchas gracias. Un fuerte aplauso para ti. Bien, buenas tardes. ¿Con quién nos conversamos? Con Hilario Mercedes. ¿Cómo te sientes al ver esta juramentación aquí en el barrio York, esta nueva junta de vecinos? Bueno, me siento muy contento al ver que surgen más personas que quieren trabajar en beneficio del sector, de nuestro barrio. Pertenecíamos a las juntas de vecinos pasadas, pero ya se nos venció el tiempo y por eso le hemos dado paso a otros grupos, a otros jóvenes que quieren seguir trabajando en beneficio de nuestro sector. ¿Qué espera esta nueva Junta de Vecinos? Bueno, lo que esperamos es que continúen los trabajos que estábamos haciendo, que traten de innovar cosas nuevas y que trabajen en beneficio de la comunidad. Muchísimas gracias. Gracias.